pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Un ministerio. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 5. Fue en el siglo VI, concretamente a partir del año 525, que se dató el inicio de la era cristiana. Fue gracias a un monje llamado Dionisio el Exiguo que, por orden del Papa Juan I, llevó a cabo una investigación, limitada a los medios de su tiempo, para establecer el año cero. Gracias a su trabajo, se comenzó a contar el tiempo a partir del nacimiento de Cristo. En un principio solamente se databan, con la referencia antes o después de Cristo, algunos documentos eclesiásticos considerados muy importantes. Pero no fue hasta el siglo XVII que comenzó a contar el tiempo de esta manera de un modo oficial. Así pues, hoy estamos en el año 2023 después de Cristo. Pero en estos tiempos en los que todo parece que necesita ser renombrado, esto de medir el tiempo en antes o después de Cristo también está cambiando. En estos últimos tiempos que nos está tocando vivir, el empeño de los gobiernos, las tendencias políticas, el rumbo de la educación y el peso de algunas plataformas y lobbies que se supone que dirigen a la sociedad hacia un progreso futurista, están empeñados en hacer desaparecer esta referencia de antes o después de Cristo por la de AEC. ¿Y qué se supone que significan estas siglas? Pues antes de la era común. En su rumbo de alejarse de todo lo santo y todo lo que tenga que ver con Dios y con la redención que por la obra de la cruz encontramos en Jesucristo, el mundo busca continuamente maneras de formalizar y normalizar una vida de rechazo hacia todo lo que tenga que ver con el conocimiento del pecado y la necesidad de ser redimidos por la obra de la cruz. ¿Cómo se supone que esto nos afecta a los cristianos? Pues evidentemente que el hecho en sí de cambiar las siglas que determinan la fecha de los acontecimientos no tiene o no debiera de tener mucha influencia en nuestra forma o manera de vivir. Pero no se trata tanto de cómo nos afecte esto a título personal. Se trata de lo que este cambio pretende y busca, que no es otra cosa que perpetuar la obra del enemigo de toda verdad, algo que desde el principio de la creación lleva persiguiendo: confundir al hombre y arrastrarlo hacia una condenación eterna, distorsionando y ocultando la verdad y enterrar en el olvido tanto a Jesucristo como la obra redentora de la cruz. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde nuestra cotidianidad? Pues desde luego que no podemos pretender que desde los medios de comunicación nazca un deseo de conservar la moral o las convicciones cristianas que hasta hoy hemos mantenido.
Tampoco podemos esperar que la sociedad busque por sí sola ser redimida de este mundo de perdición en el que camina desde el principio de los tiempos. Pero sí que podemos seguir el consejo que Pablo le daba a Timoteo en su segunda carta, el consejo con el que comenzábamos este breve pensamiento. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sé sobrio en todo. La sobriedad es algo que no solamente se limita al hecho de no consumir alcohol. Ser sobrio o mantenerse sobrio también implica ser y mantenerse firme y seriamente en una recta doctrina y moral. Soporta las aflicciones, nos dice. Si te vas a mantener sobriamente firme en tus convicciones de fe, vas a sufrir aflicciones, vas a verte discriminado, calumniado, acosado, perseguido y por descontado afligido. Pero Dios, por boca de Pablo, te anima a soportar tales situaciones. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 8 y 9, nos anima diciendo: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. También nos dice: haz obra de evangelista. Si a algo hemos sido llamados todos y cada uno de los redimidos, es a dar testimonio de la vida del Espíritu que hemos recibido por la gracia derramada en la cruz del Calvario. Algo para lo que todos, y digo todos, los cristianos somos preparados por el Espíritu Santo. Si un cristiano tiene un propósito en su vida, no dudes que es el dar a conocer las virtudes de aquel que nos salvó por su sangre. Cumple tu ministerio. Aquí se resumen y aunan las tres anteriores recomendaciones que Pablo nos hace. Con esta simple frase nos lleva a comprender que todos nosotros tenemos un mismo fundamento: Jesucristo y su sacrificio. Y que independientemente del ministerio específico al que hayamos sido llamados, compartimos uno en común: el de evangelizar. Puede que tú desearas ser pastor, ser maestro o quizá profeta, o puede que el ministerio que Dios te haya dado te alcanzó sin tú esperarlo. Pero en cualquier caso también llevarás a cabo el trabajo de evangelizar, pues a este ministerio todos hemos sido llamados. Los tiempos que nos han tocado vivir son efectivamente tiempos difíciles. Son tiempos en los que muchas de las verdades del Evangelio, al ser predicadas, pueden hacer que acabemos teniendo problemas con la ley. ¿Hará esto que callemos? Recordemos aquellos tiempos en los que vivieron los primeros cristianos. Aquellos tiempos en los que eran perseguidos y encarcelados por su fe. Y podremos comprobar que en esencia esos tiempos no han cambiado tanto. Que hoy encontramos verdades que chocan directamente con leyes y conceptos que se han convertido en dogmas intocables de una sociedad corrupta y moralmente depravada. Aprovechemos nuestro tiempo y aprovechemos también los dones que Dios nos ha otorgado y dar así a conocer las bondades del Dios del cielo y las bendiciones que por su Hijo Jesucristo hemos recibido y que están expuestas y esperando ser tomadas y recibidas por fe en los corazones de aquellos que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y ya para terminar, recordemos el Salmo 90 en el verso 12, donde se nos recomienda hacerle a nuestro Padre Celestial una especial petición: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones,
y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.